Efectivo de la Guardia Nacional que prestaba servicios como escolta de la Contraloría General de la República fue asesinado en los Magallanes de Catia. Así es, buenas tardes. El sargento mayor de segunda, Luis Alfonso Caraballo Cedeño, fue interceptado por delincuentes que le pidieron su arma de reglamento y su moto cuando dejaba a una ciudadana en su casa ubicada en la calle Guaycaipuro 2 de los Magallanes de Catia. Al resistirse, le efectuaron varios impactos de bala en la cabeza, se llevaron su arma y escaparon en un vehículo tipo camioneta rojo. Hasta ahora se conoció que el funcionario fallecido estaba adscrito al cuartel general destacamento de apoyo número 3. También en otro suceso, un ciudadano identificado como Roberto Bolívar Heredia, de 40 años de edad, fue asesinado cuando intentaban robarle el teléfono celular a su esposa. Este suceso ocurrió en el barrio El Nazareno de Petare. Se conoció que la víctima murió mientras era trasladada a un centro asistencial. Los vecinos de la zona exigen más patrullaje policial, pues denuncian que a diario son víctimas de LAMPA. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión.